Yo sé que hay gente a la que ya le aburre y le hastía el tema y que les parece que soy un monotemático, ¿no? No me importa. El día de ayer comentaba sobre esta sensación de vergüenza ajena o alipori, como dicen los españoles, sobre la cobertura en torno a esta renuncia del arzobispo sodalite José Antonio Guri. Que se da en el marco de las investigaciones de la misión Scicluna-Bertomeu y lo deburen hasta el día de hoy, en 24 años desde la primera denuncia que hizo José Enrique Escardó hasta la fecha. Este es como el pico más alto de lo que ha hecho el Vaticano en torno a este asunto, porque todo lo demás han sido fintas, ha sido una farsa, hasta la misión Scicluna-Bertomeu, que sí está actuando hasta el momento con sigilo, con la prudencia característica de la Iglesia, pero digamos, igual uno se entera de estas cosas, ¿no? Bueno, ayer ya comenzaron los apoyos solidarios a José Antonio Guri, ¿no? Primero empezó en el tuit. Algunos ayayeros que tiene Eguren, y ahora tengo acá en mis manos un comunicado de la Cámara de Comercio de Piura, titulado Reconocimiento y Agradecimiento. Ante la pública renuncia del arzobispo emérito de Piura, José Antonio Eguren Anselmi, a la arquidiócesis de Piura, la Cámara de Comercio y Producción de Piura emite el presente comunicado para despedir a un hombre de fe, un sacerdote que ha sido fuente de inspiración y orientación para muchos, y para dejar constancia de nuestro más, y lo ponen así grandazo, profundo reconocimiento y agradecimiento, dos puntos, por su entrega, dedicación y vehemencia en el trabajo que día a día desplegó en beneficio de la población piurana a lo largo de estos últimos 18 años de su episcopado en Piura y Tumbes. ¿Han conversado con los comuneros de Catacaos y Castilla? Parece que no, ¿no? Si lo hubieran hecho, yo creo que se habrían abstenido de publicar este comunicado que también da vergüenza. Por lo ayayero, por lo ridículo, y en fin. ¿Qué más le reconocen y le agradecen al arzobispo emérito? Por su incansable labor en los tiempos extremadamente difíciles que azotó a la comunidad piurana, como fueron los devastadores fenómenos del Niño, la trágica pandemia COVID-19 y la epidemia del dengue. Hay varias cosas que se repiten en la carta, por cierto, que escribió el propio Eguren de sí mismo. Sin escatimar que trabajaba sábado, domingo, feriados, sin un horario de trabajo, atención o gestión. Por Dios, qué error el del Vaticano. Han sacado a un santo de Piura. La Cámara de Comercio, por Dios. Consiguió proveernos de plantas de oxígeno, alimentos, medicina, insumos, equipos y otras donaciones cuando más se necesitaban en estos tiempos de penumbra. Encima, guachafo. Por su inmensa consagración hacia sus fieles y por sus labores en la iglesia, sobre todo en aquellos momentos de crisis en los que nos demostró que la solidaridad es de trascendental importancia en la vida del ser humano. Todo un prohombre, este Eguren. Y va rematando, arzobispo emérito de Piura, José Antonio Eguren Anselmi, SCB, o Sualicium Christiane Vitae. Su liderazgo ha fortalecido nuestra sociedad y ha fomentado un ambiente de amor y unidad en nuestra comunidad.
Su trabajo incansable en proyectos de caridad y apoyo a los más necesitados. Sorry, pero que yo leo esto y pienso que más allá de las cosas que se pueden haber destapado en torno a José Antonio Guren, el Vaticano debe haber descubierto más. Cosa que no ha entrado en el razonamiento de la Cámara de Comercio al escribir este comunicado felpudo, ¿no? Su trabajo incansable en proyectos de caridad y apoyo a los más necesitados ha marcado una tangible diferencia en la vida de muchas personas. ¡Wow! Hoy, humildemente, le ofrecemos nuestras oraciones en todos los proyectos y nuevos desafíos que comienzan. Nuevos desafíos. Va a celebrar misas particulares, matrimonios, bautizos, pero ojo, no le han dado destino. O sea, el mensaje es, te vas a tu casa, José Antonio Guren, a tu casa, no te vas a ninguna diócesis, ya no vas a volver a tener poder. Es el mensaje que le ha dado el Papa. ¿Por qué? Guren no lo explicó en su carta, y claro, el Vaticano con sus políticas de sigilo y qué sé yo, y secretismo, tampoco nos ha informado por qué lo han expectorado a este encumbrado sodalite. Estamos seguros de que su destino será bendecido. Yo no estoy tan seguro, la verdad. Aunque nos entristece verlo partir, nos sentimos agradecidos por el tiempo que ha compartido con Piura. Su legado permanecerá en nuestros corazones y en la comunidad que ha contribuido a construir. Su compromiso con la fe y la comunidad piurana deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y aquí lo dejo porque voy a llorar. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!